El intercambio sociocultural comunitario distinguió la octava edición del Festival Provincial de Congas, Paseos y Comparsas, Lexis Hernández Chávez y Memoriam, que tuvo lugar en el municipio de Medialuna este fin de semana. Hasta las comunidades de Punto Nuevo, Los Guayos, La Junta, Cuchillo, Vicana Bajo, Pedro de Césped del Castillo, El Carmen y Pueblo Nuevo, llegaron comparseros de Yara, Campechuela, Medialuna, con propuesta de bailes tradicionales como la rumba, el son, el guaguancó, el chachachá, mambo, guaracha, con ritmos y colores característicos de las fiestas populares, devenidos espacios para el reconocimiento de cultores del género en la provincia, como Quintiliano Bejerano de Campechuela y Eusebio Domínguez de Yundé de Medialuna, exponentes en diferentes escenarios del país como la Fiesta del Fuego en Santiago de Cuba y la Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura en Bayamo. He estado siempre arriba de la bola, como decimos, del bien cubano, sobre lo que es las tradiciones, sobre lo nuevo de la actualidad que está teniendo ahora en la cultura, sobre el patrimonio. Me he vinculado en actividades de patrimonio muy importantes en el museo nosotros aquí. Es un festival que es único, es un festival de comparsa que cada año va aumentando el nivel, y exhortamos tanto a la provincia como a los más municipios que apoyen este festival, que este festival todos los años es algo diferente, algo que impacta al pueblo y a los municipios que vienen a este festival. Desfiles por la avenida Raúl Podio Saborica, iniciativas individuales y colectivas llenas de colorido y entusiasmo popular distinguieron el evento dedicado a homenajear a Fidela Contreras, coreógrafa y bailarina de Medialuna, referente de la música y bailes de comparsas en el territorio. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.